Buenos días, querido director de Casa África, eh, José Segura Clavel. Eh, gracias por acompañarnos en Bully, Cabunda y Gloria Nistal, que van a participar en este acto. Eh, gracias, querido Donato Endongo, amigos, amigas. Eh, yo quiero, ante todo, eh, darles la bienvenida a este homenaje a un escritor de Guinea Ecuatorial, Donato Endongo, eh, que como saben es uno de los intelectuales más destacados de su país y de nuestra comunidad. Y qué mejor manera de rendirle tributo que abordar la trascendencia de su obra y de su legado con un coloquio en el que nos acompañarán eh, la el investigador y profesor congoleño en, congoleño, en Kabunda Badi y la especialista en literatura africana Gloria Nistal, eh, eh, un coloquio en el que tratarán las claves de su escritura, de su universo narrativo y de su propuesta poética. Es un honor para el Instituto Cervantes, lo repito, es un honor rendir homenaje y contar hoy con la presencia de un intelectual de la dimensión de Donato Endongo, eh, cuya obra está ligada a la historia de su país y a la historia de nuestro país, a su patria original y a España, desde que llegó a ella en 1965, con 15 años, para continuar sus estudios de bachillerato. Aquí lo sorprendió la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. Despojado de la nacionalidad española, esta situación lo condenó temporalmente a la condición de apátrida, como él mismo ha declarado en algunas entrevistas, una condición que tiene mucho que ver con la literatura y con la poesía. Desde luego, no hay escritor de verdad que... Eh, en su sentido de pertenencia social, y la dimensión social es muy importante para cualquier escritor social, no tenga que convivir también con el sentimiento del apátrida. Precisamente entre Guinea Ecuatorial y España transcurre la biografía de Donato, que realizó estudios de periodismo en la Universidad de Barcelona y colaboró con distintos medios de nuestro país. Además de ocupar cargos como la dirección del Colegio Mayor Nuestra Señora de África en Madrid o del Centro Cultural Guineano en Malabo, además de trabajar como representante de la Agencia EFE en su país. Como ciudadano, como activista de los derechos cívicos, como político, Donato Endongo ha defendido las causas de los más débiles abordando en sus artículos temas como el racismo, la colonización, la alienación y la emancipación de su pueblo. De ello dan cuenta eh, novelas como Los Poderes de la Tempestad, Las Tinieblas de tu Memoria Negra, que ha sido traducida al francés, o eh, El Metro, eh, narraciones donde nos ofrece desde la mirada del otro, su visión del Madrid de la inmigración. La obra de Donato Endongo incluye además poemarios como Olvidos, así como el conjunto de cuentos titulado El Sueño y otros Relatos, y a su producción literaria desde luego hay que añadir su labor como ensayista y como divulgador de la literatura guineana ecuatorial. Recuerdo especialmente porque fue una lectura, eh, lo recordaba antes, que a mí eh, como estudiante me enseñó a pensar eh, sobre el colonialismo, sobre las relaciones de Guinea y España y sobre el valor universal de la dignidad de los seres humanos, eh, pues es autor de Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, El comercio español con África y al mismo tiempo pues, eh, ha eh, difundido la literatura guineana en nuestro ámbito cultural. Y quiero recordar aquí una antología, también muy útil para los estudiosos de literatura española, que publicó la Editora Nacional, si no recuerdo mal, en 1984, Antología de la Literatura Guineana. Eh, Donato nos hizo ver cómo la literatura traspasa las fronteras y cómo un grupo de compatriotas suyos desde España refería a los sinsabores de la colonización. Y no menos importante en este sentido fue la celebración en 1983 del primer Congreso de Africanistas cuya organización estuvo a su cargo. Aquel evento permitió abordar en el contexto internacional los retos educativos y culturales de la región y casi 40 años después el resultado es un denso corpus de miradas y temáticas de inestimable valor que hoy conmemoramos. Su rico patrimonio expresa la capacidad de soñar de un pueblo que se ha abierto camino hacia la modernidad reclamando respeto y reclamando su libre determinación y sus tradiciones. Y en ese horizonte trabajamos. Eh, el Instituto Cervantes eh, recibe el legado y la presencia de Nuato Ndongo con una alegría especial porque queremos destacar la presencia de nuestra lengua, eh, el español, en un continente África que tiene un país, Guinea Ecuatorial, que vive la lengua española como una de sus señas de identidad en diálogo con otras lenguas. Y en ese sentido eh, quisimos sumarnos a la reivindicación de la figura de Donato Endongo, que vivió un momento muy importante y que puso en marcha Casa África cuando preparó y reclamó apoyos para su candidatura. Eh, al premio Princesa de Asturias, una candidatura que está ahí y que esperemos tenga largo recorrido. En este sentido seguimos el camino de Casa África y queremos darle las gracias a Donato por el legado que nos ha entregado y que va a formar una parte muy importante de nuestra caja de las letras y del patrimonio que queremos custodiar. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al director de Casa África, José Segura Clavel, un referente y un amigo muy estrecho del Instituto Cervantes. Gracias a todos ustedes por su compañía. Querido director Luis García Montero, querido Donato, estimados embajadores, señoras y señores. Es sin duda alguna eh, un privilegio el que se me otorga para que en representación de Casa África pronuncie unas palabras en este merecido homenaje a Donato. Donato, una figura carismática, una figura emblemática, una figura singular del africanismo y una figura singular de la aportación intelectual y literaria ecuatoguineana en español, una referencia de literatura contemporánea en español y además y sobre todo en representación de Casa África tengo que presumir de que se trata de un compañero de recorrido, un socio fundamental de Casa África, un colaborador inconmensurable. Y fue precisamente aquí, en esta institución, con la que Casa África suscribió un convenio de colaboración muy singular hace algo más de ocho o diez meses, un convenio de colaboración que nos puso en una rampa de salida para sumar esfuerzos, esfuerzos que tenemos la obligación moral de realizar para optimizar recursos. Esfuerzos sumando el trabajo y la proyección de dos instituciones coparticipadas de manera potente por el Ministerio de Exteriores Español y, en el caso de Casa África, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas. Precisamente aquí, en esta sede, en el encuentro que se celebró, el encuentro de hispanistas que se celebró en noviembre del año pasado. Aquí se rindió homenaje a Donato y pudimos ser testigos del clamor por parte de todos los que participaron con la intencionalidad de organizar un homenaje de envergadura a Donato, a su figura literaria y a su figura humana. Estamos aquí, curiosamente... En un momento, transcurrido siete u ocho meses, como he dicho, en un momento de entusiasmo, y en un momento de entusiasmo sereno. Y estamos alentados no solo, insisto, por el Instituto Cervantes, sino también, reitero, por la institución que represento, en el que las personas que en ella trabajan tienen una valoración también excepcional sobre donato que siempre está a hilo directo ante cualquier petición de cooperación que se le haga llegar. Y nos satisface que asociaciones de africanistas en España, lideradas singularmente por Embuli Kabunda, que hoy está aquí en esta primera fila, este homenaje se centra en la figura de Donato, pero también es un reconocido homenaje a los escritores de Guinea Ecuatorial, no solo a él y al país el papel de ese país en la promoción del español. La pasada semana, el Instituto Cervantes anunció su intención de abrir un observatorio del español en África subsahariana y concretamente en Guinea Ecuatorial, algo que celebramos, felicitamos y agradecemos porque, además de considerarla como una iniciativa para revitalizar y dar brillo a nuestro idioma, a nuestra cultura y nuestras relaciones con África, servirá cada vez más para eh, suavizar las relaciones comunes. Mi intervención será breve. Solo quiero precisar que conservar una parte de tu legado en la caja de las letras es un honor para todos nosotros también, no solo para ti, para todos los españoles. Y además queremos expresarte... La, el agradecimiento, la, el reconocimiento a tu inmensa labor por nuestra literatura, nuestra lengua, el africanismo español y las relaciones hispano-africanas. Es un orgullo leerte, aprender contigo y, sobre todo, trabajar juntos. Tu nombre, Donato, es imprescindible en esta caja de las letras, aunque no llegue a reflejar toda su importante y su imponente estatura tus trayectorias creativas investigadora difusora y de especie de faro y referente para todos nosotros te declaro y reitero el acierto que acaba de aportar el director del instituto Cervantes te declaro nuestra intención de seguir postulándote al premio príncipe de Asturias de seguir apoyándote en todo lo que emprendas, escuchándote, sirviéndote de plataforma y hasta de metafórico templo para todos tus seguidores. Recibimos en su momento cuando tomamos la iniciativa centenares de cartas apoyándote en tu candidatura para el Premio Princesa de Asturias. Sabemos que eres leído y apreciado y también sabemos que te mereces un Cervantes. Es una consideración que yo lanzo. Te dejo la palabra, desde luego, eh, yo quiero dejar toda, en fin, toda la consideración de las personas, como te he dicho, que trabajamos en Casa África, porque si hiciésemos referencia y describiésemos todo el conjunto el conjunto creativo que aquí he traído en estos, cuantos, en estos cuantos folios para reiterarlo, pues probablemente sería una reiteración que es súper conocido de temas que todos aquí compartimos. Querido Donato, en Casa África, allí en pleno Atlántico, de donde zarpaban los que llamábamos cuando yo hacía el bachillerato. Tiempo atrás, los correillos, los barcos de la Compañía Transmediterránea, que o del puerto de Santa Cruz o del puerto de la Luz en Las Palmas, cruzaban el Atlántico y se dirigían a los puertos de Guinea Ecuatorial, a los puertos isleños, como decimos los canarios, pero también a los puertos del continente. Y desde Canarias hemos tenido siempre una gran vinculación afectiva y el hecho de que Casa África radique en un punto tan singular del archipiélago Canario, en un punto tan españolista como es el archipiélago Canario, eh, nos hace una aportación intelectual, cultural, humana de vinculación que nos lleva a pedirte, a pedirte algo de lo que estamos convencidísimos, de que entiendas que estas palabras son las de un canario que convivió en su bachillerato con muchos chicos y chicas desde luego que procedentes de distintos lugares de guinea ecuatorial venían a hacer sus cursos de bachillerato en nuestros institutos luego te hablo de representación de miles de personas que desde canarias miran con una simpatía excepcional al bueno, a un conjunto de personas que son herederas de aquellos que estudiaron el bachillerato y que ya hoy son personas ya de edad notable como la que tiene quien te habla. Así que, Donato, enhorabuena, un saludo entrañable a toda tu familia de nuevo y, y a seguir produciendo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes, a Casa de África, a todos los aquí presentes y a los que nos están escuchando hoy, están asistiendo a este acto de homenaje a Donatón Dongovich Yogo. Y muchísimas gracias sobre todo a él, porque yo soy una simple telonera con, con toda una carga enorme de admiración y es a quien más le puedo agradecer porque él es el que ha querido que yo estuviera aquí. Así que tengo una inmensa gratitud hacia Donato, al que admiro desde hace mucho tiempo. El Instituto Cervantes para mí es una institución que tengo eh, muy dentro, dentro del alma, porque los que hemos vivido en el exterior durante muchos años siempre el Instituto Cervantes es una bandera, un estandarte al que nos acogemos y en, en ciudades donde no se habla nuestro idioma, pues vamos allí a, a distintos actos, a hermanarnos con, con otras personas de nuestra lengua. En esta sede he tenido el placer de, de participar varias veces, estar en varias jornadas de encuentros de hispanistas. Y la última vez que estuve fue en noviembre de 2021 y allí nos encontramos precisamente, estuvimos Donato y yo y después estuvimos comiendo juntos en esta casa, en, otros, en otras ciudades, por ejemplo, en Varsovia he estado muchas veces y he estado también en el Instituto Cervantes de, de París. Con esta casa tengo también un lazo especial porque en la época en que yo dirigía el centro, Cultural de perdón, el centro Cultural Español de Malabo, donde creo que ha estado el día 21 y allí lo ha conocido, ese era el centro que yo dirigía, pues en la época en que dirigía esta institución Antonio Muñoz bolina propuse que se hiciera allí ese observatorio que ahora resulta que va… Han anunciado que va a salir, o sea que para mí es algo maravilloso que por fin esa idea se materialice. Lo que sí se hizo desde entonces es que el Centro Cultural Español fuera un centro de exámenes DELE. Teníamos un borrador de convenio por ahí que no llegó a firmarse lamentablemente, pero desde el 2007 pues ya se viene colaborando directamente el Instituto Cervantes con el Centro Cultural Español de Malabo, de manera que pues, también tengo esos lazos. Quiero dar también la enhorabuena a la Casa África, que ha cumplido esos 15 años, con, con esas otras casas como Árabe, Asia, Mediterráneo, Centro Sefarad, que tanto hacen por la cultura. Dicho esto, eh, tengo que decir que cuando se inauguró el Centro Cultural Español de Malabo, eh, transcurrieron dos años y a mí me nombraron directora. Y cuando yo entré en aquel sitio en el que no había estado Donato jamás, sin embargo yo vi su presencia y vi su presencia en la biblioteca y vi su presencia en las instituciones. Ese, ese centro no era el que él había dirigido, él había dirigido el Centro Cultural hispano-guineano durante cinco años, creo, del 85 al 90, sí. siete, del 85 al 92. Y, eh, sin embargo, en este nuevo centro se seguía respi respirando el, el espíritu de Donato. Todo el mundo hablaba de la obra de aquel que fue el director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano. Entonces, bueno, en, en un centro, pues, en un edificio mucho más antiguo, desde luego, colonial y cargado de historia, y no como el que, el que yo llegaba allí a dirigir, que era un centro nuevo, muy bonito, desde luego, pero con, con muy poca historia detrás. Yo vi la presencia de Donato porque además a mí los que de verdad sabían de literatura me decían que la novela guineana estaba fundamentada en dos grandes pilares. Uno era Marian Sue y Sue Como. Y otro era Las Tinieblas de Tu Memoria Negra de Donatón esos Esas dos novelas son las primeras que yo leí cuando llegué y me, realmente me, me hicieron disfrutar y me marcaron ya para, para siempre. Eh, debo decir que, que a mí me abrió los ojos. Yo llegaba con un etnocentrismo europeo bastante importante porque venía de Irlanda, de Dolleri, un pueblo que está a un kilómetro y medio de la James Joyce Tower, donde se escribió el Ulises, y iba a África pues con una consideración, desde luego, que inmediatamente leer la novela Las tinieblas de tu memoria negra me, me hizo descartar. Quité ese nocentrismo y me di cuenta de que esa novela estaba maravillosamente bien construida, maravillosamente bien escrita y que podía estar a la altura de las más grandes. Y eso, pues, ya me hizo entrar en eh, querer la literatura africana de una manera muy especial. Y desde entonces, la verdad es que me he dedicado a ella. Eh, cuando leí esa novela, para mí fue un proceso completamente fascinante. Me fui enamorando. Eh, poco a poco del personaje, del protagonista, del escritor y de, toda ese, de todo ese África que estaba descubriendo y que a través de la novela, porque como digo, es de lo primero que leí, de manera que fue mi presentación a ese mundo africano africano subsahariano que yo no había pisado hasta ese momento. Esa novela refleja con una pericia magistral el desequilibrio del colonizado en su lucha por convivir en dos culturas y todo eso en la imagen de un niño, ese intento de asimilar y transmitir sin perder la identidad, la sabiduría de la tribu y la sabiduría de los blancos. El, el propio Donato define su obra diciendo, en ella traté de reflejar los conflictos que subyacen en nuestro espíritu entre tradición y modernidad, las señas de identidad de nuestro pueblo, la recuperación de nuestra memoria colectiva, el retrato del colonizado como sustrato de nuestra personalidad actual. Donato a mí me estaba enseñando cómo era la experiencia de vivir bajo el franquismo en una colonia tropical. Me maravillaba su escritura, que me daba las claves para comprobar que era posible estar inmerso, implicado por completo en dos culturas, sentir dos mundos de una manera simultánea y diferente. En, yo no veo en Donato aculturación en un sentido estricto y me alegro de sus palabras en la, en la entrega, en la donación de su obra. En la caja de las letras, porque lo que veo es una equilibrada asimilación de las dos culturas aprendidas desde niño, como se aprenden dos lenguas cuando estás en un entorno bilingüe. El rito de iniciación católica de la primera comunión, el sacramento de la Eucaristía, todo eso se mezclaba en el libro sin solución de continuidad con el rito de Pasofang de la circuncisión o con otros ritos de iniciación con brujas incluidas. Era. Eh, yo, yo no he encontrado un libro donde todo sea tan suave, donde todo fluya de una manera tan natural. Estamos, evidentemente, ante experiencias muy duras, las que pasa el niño protagonista, pero las transiciones en ese libro son de una suavidad asombrosa. El tratamiento del narrador en la obra. <laughs> me gusta cómo miras, es que me encanta, se me cae la baba mirándote. <laughs> es, que, es que lo quiero, que voy a hacer. El tratamiento del narrador es, es eh, muy peculiar. Nos habla un hombre adulto, nos habla un niño, un adolescente. El, el, el adulto se dirige en segunda persona al niño, como si tuviera existencia real, pero es que la tuvo. Y el, el niño revive ese pasado. Eh, Va recordando y el propio niño también nos cuenta en primera experiencia sus experiencias más íntimas, más intensas y más agónicas. Ese es un niño al que no conocemos en ningún momento su nombre, ni siquiera en la última página del libro, pero es fascinante que va recibiendo con tranquilidad esa influencia de su padre, eh, un. un un hombre que, que ha asimilado por completo y sin ninguna oposición la cultura blanca, la religión, la brujería de la tecnología colonial, y lo acepta con toda naturalidad. Y después, igualmente, acepta las enseñanzas de su tío Abeso, que, como él dice, es un homenaje a su familia, aunque no sea una autobiografía. Ese tío que rechaza la colonia con vehemencia visceral pero con fundados argumentos. Y el niño no está juzgando. El adulto que se dirige al niño, bueno, el adulto que se dirige al niño no denuncia con rencor, digamos, pero sí que reflexiona, hace reflexionar mientras nos cuenta cómo eran esos dos mundos que estaban conviviendo previos a la, de, a la independencia. Para mí, por ejemplo, el capítulo 4, que es el encuentro entre el padre Ortiz y el tío Abeso, representa un ejemplo brillante de civismo y apertura mental de respeto sin odios ni represalias entre dos personas que están eh, representando paradigmáticamente dos posturas profundamente enfrentadas y alejadas, pero nos hacen transitar por dos hemisferios mentales diferentes sin que haya guerras mm, entre ellos, guerras eh, reales, hay guerras dialécticas. De la misma manera, también los dos hermanos, el padre y el tío del niño, tienen muchas diferencias. El padre quiere que sea sacerdote, se enorgullece de que su hijo sea monaguillo, en tanto que su tío Abeso pues, lo que quiere es que continúe la, la tradición. En la, en la edición de, eh, posterior, no en la primera edición, en la posterior del cobre, dirá, en palabras, el tío Abeso dirá, soy mucho mayor que todos vosotros, respeto a ese hijo tuyo porque tiene la sabiduría de la tribu y la sabiduría de los blancos, aunque compadezco el esfuerzo que le está costando. Se ha descrito el ambiente de la novela de muchas maneras, como fascismo tropical, como afrofranquismo, de muchas formas, pero debo decir que esa dictadura franquista fue una dictadura igual o parecida o eh, para todos los españoles fueran castellanos catalanes vascos gallegos o africanos. el carasol se cantaba a la entrada de las clases en todos los colegios españoles de la época. aunque esa dictadura probablemente fue probablemente no seguro fue más duro en los colegios eh, de guinea ecuatorial. en la españa europea teníamos perdedores republicanos socialistas comunistas anarquistas ateos que sufrían el dominio de una España victoriosa, tradicional y ultracatólica, en tanto en que en la España africana había clanes, etnias, tribus con sus creencias ancestrales, su raza y sus lenguas que sufrían el dominio de una España igualmente victoriosa, tradicional, ultracatólica, colonial y blanca. Esa era la diferencia añadida. Realmente yo tengo aquí preparado una intervención muy larga, pero si va a ser un coloquio, quizá, eh, pues yo creo que lo que debamos hacer es intervenir más y no y no hablar yo tanto. Sí, solamente sí que quería, dejando ya los papeles aparte, quería decir que cuando has dicho ahora sé que en el mundo están, en América del Norte, en América del Centro, en América del Sur, en España y en África hay gente que ahora mismo está viendo este acto. Tengo que añadir que en Polonia también están viendo este acto por una razón. Yo, después de Guinea Ecuatorial, me fui a trabajar a Polonia y allí estuve dando clase en la Universidad de Varsovia, en la Facultad de Iberística, y creé un seminario que era un seminario de literatura africana en español. Y los dos protagonistas fundamentales, bueno, había muchos más, Maximiliano Endogo, José Sial, etcétera, pero yo me centraba mucho en María Ensue, a la que tanto he querido, y en Donato en Dongo, de manera que ahora sé que hay polacos que están viendo también, que hablan español y que han leído tu obra y la están viendo ahora mismo desde un país que nada tiene que ver con el trópico con, en Polonia. Bueno, y, y dicho eso, pues eh, yo lo que sí quería era, si me, si me permites antes de, de que nos cuentes tu cosa, si yo deje de ser eh, la telonera que decía, sí que quiero... En una entrevista que te hicieron hace poco voy a decir tus palabras, luego si quieres nos cuentas las tuyas. En, en Dados de África, en el, en el año pasado, el 21, se te pregunta por los, por los temas de, de tu obra y se dice, primero, esto ya son palabras tuyas, primero fue la esclavitud, después el colonialismo y tras este la opresión del negro encumbrado sobre sus compatriotas. Cuestión a la que no es ajena la injerencia neocolonial extranjera y, por supuesto, las realidades que, vinimos, que vivimos actualmente en la inmigración, pues constatamos a diario que los europeos, invasores y explotadores de otros continentes durante siglos, no asumen de buen grado que otras razas u otras culturas se instalen en su territorio. Sobre esos temas reflexiona mi obra, ya referidos a mi país o al contexto general africano. Y una última intervención tuya, y que de verdad que ya lo dejo, eh, me gusta mucho porque dice por qué escribes también en español. No he dicho que a mí las tinieblas de tu memoria negra me parece que está escrita también como si fuera literatura oral, de manera que tiene la, lo mejor de la literatura escrita europea, occidental y lo mejor de la literatura oral. En, en esa manera de escribir esa novela, parece que las epopeyas fan de Jim Andón están ahí. Hay algo, y lo que hay es pues ADN, ADN de dos culturas diferentes. Eh, leo la cita, Palabras de Donato. Me confesé siempre un modesto discípulo de Fran Fanon, cuya obra y pensamiento introduje en España en una serie de artículos publicados etcétera. Eh, lo dicen expresamente sus textos y, por supuesto, su praxis. Nunca entendía a esos intelectuales africanos que denuestan las lenguas originalmente europeas en las que nos expresamos ahora los africanos, puesto que las hemos adoptado como instrumentos de liberación y de proyección hacia la universidad. Las hemos hecho hacia la universalidad, perdón. Las hemos hecho nuestras, tan nuestras como las nativas africanas. Las hemos transformado, las estamos vivificando, enriqueciéndolas para que sirvan a nuestros intereses, uno de los cuales es la imprescindible fijación de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones africanas para dar testimonio de nuestro tiempo y conservar la memoria. Y eso es lo que creo que ha hecho Dorato. Es eh, por ello por lo que pienso que, 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 que merece con creces este reconocimiento inmenso y el que espero que le den cuando consiga el Princesa de Asturias. Es en resumen, y también lo ha dicho el director de esta casa, creo que eh, tiene mmm, la obra. De donato en sus múltiples versiones como crítico como poeta como eh, estudioso de la literatura y, y desde luego como novelista una constancia una constante e inquebrantable de principios también lo ha dicho él hablando de la dignidad y de cumplir el deber esa lucha por la libertad la reivindicación de la dignidad de las creencias legadas de los antepasados y el restablecimiento de la auténtica libertad en Guinea. Yo lo único que quería era de verdad darte las gracias porque escribes en mi propio idioma, darte las gracias porque es tu propio idioma y lo escribes con con virtuosismo y darte las gracias porque me hayas invitado a estar aquí. Y nada más. Gracias. Vale, muy bien, muchas gracias, Donato, por asociarme a esta actividad y buenos días, eh, compañeras y compañeros. Bueno, de entrada tengo que expresar mmm, mi enorme alegría de participar en este acto con un amigo que eh, he conocido, que me vas a permitir tutearte. Un gran amigo que he conocido ya hace 40 años, cuando vino en 1983 en Lubumbashi, en el Katanga Natal, recibido por la crema social e intelectual de la capital económica e intelectual en, en aquel entonces, de la República de Zaire, hoy la República Democrática del Congo. Descubrí a Donato Ndongo y me dejó un impacto, una gran influencia eh, en cuanto a su modo de pensar, de argumentar. Y de llevar a cabo los debates por lo tanto han pasado estos 40 años ha llovido muchísimo ha llovido muchísimo han pasado muchas cosas una persona que siempre he respetado y que me ha respetado también esta gran, amistad, esta gran amistad seguirá siendo así por lo tanto estamos ante un autor no soy crítico literario eso lo ha hecho tan bien eh, Gloria, soy un amante de la literatura africana, adoro la literatura africana, y con ello había descubierto a Donato Ndongo a través de las obras como Las tinieblas de tu memoria negra, o Los poderes de la tempestad, El metro, que son bestsellers. que se debe tener. Un, nos, nos encontramos en pocas palabras ante un gran intelectual, una persona eh, que con una faceta eh, plural, no solamente de sus análisis, sino también de su visión del mundo y de su porvenir. Un escritor, novelista, periodista, eh, historiador. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, como decía al principio, un gran eh, intelectual y una de las voces más eh, digna y más representativa. Del África postcolonial del continente africano. Un autor prolífico, prolífico, que dicta clases y seminarios en muchas universidad, universidades, cosa que no se suele decir. Universidades españolas, eh, europeas, africanas, norteamericanas y asiáticas. Y Donato Ndongo ha ido sembrando en todas estas, estas partes del mundo el mensaje de los africanos y sobre todo de la lengua de Cervantes. Y esto es de agradecer. Entonces, eh, otra cosa también muy importante de la que quería dejar constancia de ella es que Donato Ndongo es objeto de tesis doctorales, de eh, trabajos de fin de máster. Y trabajo también de fin de grado en muchas universidades en África, en América eh, del Norte, en América, eh, en América Latina y también en el propio continente eh, africano. Eh, sus artículos, sus publicaciones son, son referencias obligadas, tal y como eh, lo manifestaba ahora mismo eh, Gloria. Bueno, en pocas palabras... La, las obras de Donato Ndongo se han convertido en una referencia obligada, sobre todo en lo que se refiere a la literatura. Un escritor de primerísima línea, sobre todo en la literatura de habla española sin punto de comparación. Donato Ndongo, desde luego, como amigo se lo tengo que decir con mucha, mucho cariño y admiración, siempre se ha implicado, es un autor comprometido, un autor comprometido que siempre se ha posicionado al lado de los más débiles, de los excluidos y de los eh, agredidos. Y fundamentalmente su obra, eh, vinculando la literatura y la política, intenta más o menos eh, profundizar. El estudio de las relaciones entre dominadores y dominados, poniéndose siempre al lado de los dominados. Por eso, como decía Gloria, sus temas centrales son la esclavitud, que intenta explicar y condenar, el colonialismo, el neocolonialismo y el colonialismo interno de los poderes establecidos contra los nuevos colonos negros contra sus propios pueblos. Y eh, con el, no voy a alargarme mucho, yo creo que Gloria lo, lo ha tocado casi todo, lo más importante se, sería quizá el debate, el coloquio que vamos a establecer a continuación. Recordar con brevedad telegráfica que Donato Ndongo ha sido siempre, yo que eh, trabajo en el tema, ha sido siempre el defensor de los derechos humanos y de la libertad, un bien cada vez más escaso. Y la Asociación Española de Africanistas que presido se preparaba a rendirte este homenaje y Casa África y el Instituto Cervantes nos han adelantado. Y ello no pudimos llevarlo a cabo por el confinamiento del coronavirus y lo habíamos dejado para más tarde. Sin embargo, habíamos pensado al igual que lo vamos a hacer con nuestro amigo común e ino inolvidable, Carlo Caranchi, le vamos a dedicar una monografía de la revista eh, de estudios africanos a, a, a la obra de Donato Ndongo. Una eh, obra abrumadora. Me puso a leer y eh, quizá eh, me quita el sueño. <laughs> es impresionante, ¿vale? Y con ello, eh, yo creo que podremos ya pasar al, al coloquio, al debate. Le voy a eh, formular, o lo vamos a hacer de una manera alternativa con eh, Gloria. La primera pregunta que me viene a la memoria: cuando analizo la literatura mmm, africana de los 60 últimos años, la literatura postcolonial, destacan tres tendencias, a menudo contradictorias. La primera tendencia es la de, de la dialéctica entre la tradición y la modernidad. Muchos autores africanos o están, se posicionan en pro o en contra de uno u otro aspecto. La segunda consiste en los debates sobre los defensores. Se ha dicho ahora, eh, Gloria se había referido a este aspecto, ¿no? Entre los defensores de las lenguas heredadas de la colonización o las lenguas europeas, que llamamos las lenguas eurófonas, por permitir. Una cierta apertura, una cierta proyección internacional, como en el caso de Chino Achebe. Y otros eh, defienden eh, la tesis de la recuperación y promoción de las lenguas africanas para tener acceso a la mayoría de la población, los campesinos, los obreros, las mujeres. Eh, ¿Qué tal y como desde 1900, eh, 1977 eh, defiende. Eh, el autor keniano mm -hmm. Ngungi eh, Wachongo o, 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 o Kot Ompitec, que defienden el uso de las lenguas eh, africanas. Y esa es una segunda tendencia. Y la tercera, eh, los autores, los intelectuales, entre comillas, eh, africanos se han dividido entre los que están en pro, las cabezas pensantes del colonialismo interno, que defienden los poderes establecidos, por una parte, y por otra, eh, los intelectuales que se han eh, colocado al lado de los pueblos, con una actitud crítica permanente hasta estos poderes establecidos. Ante estas tres eh, dinámicas dialécticas, ¿cómo se sitúa, cómo se, se posiciona Donatón Dongo? La primera esta contradicción entre la tradición y la modernidad la segunda entre las lenguas eh, coloniales eurófonas y las lenguas autóctonas étnicas y por último entre los defensores de estos poderes caracterizados por el mal gobierno y sus críticos. Es la primera pregunta que hago a Donato Andongo. Vale. No sé si puede contestar, la, 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 pasará. La prim, prim, las primeras tres preguntas. Bien, gracias Gloria, gracias Mbui. Eh, directamente a contestarte. Tradición o modernidad. Creo que quien lea, acaba de decirlo Gloria, quien lea Las tinieblas de tu memoria negra o el resto de mi obra, verá que no hay ninguna sola contradicción entre tradición y modernidad. Verá que se pueden perfectamente armonizar. No son ni, ni conceptos ni términos que choquen, antitéticos. Se pueden perfectamente armonizar. El africano de hoy no tiene por qué vivir como su, su bisabuelo. Entre otras razones, porque todos llevan trajes llevan van en coches beben champaña algunos pero cuando me hablan de ideas importadas bueno pero veo que no van vestidos como sus abuelos con un taparrabos llevan trajes muchos de ellos esos que dicen esas cosas trajes de grandes modistos de París señores en qué quedamos eso por un lado luego el africano de hoy lo que tiene es que adecuar su tradición a las circunstancias actuales, ¿no? para tener una personalidad propia y que no sea, no sea una caricatura de un europeo, pero y al mismo tiempo saber que vive en este momento, en el siglo XX, donde, perdón, en el siglo XXI, donde ya no es como vivía su abuelo al principio del siglo XX o a finales del siglo XIX. De manera que, señores, pongámonos las pilas como dicen los jóvenes, y vayamos a la tarea esencial, que es vivir en el siglo XXI de acuerdo con las normas del siglo XXI, sin olvidar quiénes somos, de dónde venimos y a qué aspiramos a, a llegar. Y para eso hace falta tener una personalidad sólida, y esa personalidad sólida se basa en la propia esencia. El segundo tema era el, la, las lenguas. Señores, yo creo que es un debate solo grato en fin, a los académicos occidentales. El africano de a pie, bueno, no conozco toda África, pero sí los suficientes países y muy recientemente para saber que eso no preocupa en absoluto al africano de a pie. Son debates que se dan en las universidades americanas, francesas, españolas, pero que eso no preocupa a nadie, a nadie, a nadie. No preocupa a nadie en África. Olvidan una cosa esencial, los que defienden todas esas cosas de que hay que las lenguas, que, que el... Las, cuando yo hablan de ladrones de lenguas, lo he leído. Yo no robé nada. Cuando yo nací en 1950 ya se hablaba el español en Guinea Ecuatorial. Yo fui alfabetizado, si sé leer y escribir, fue en español. Luego yo no he robado nada si escribo en español. Para mí el español es una lengua, es mi lengua. Tan mía como alfán. De manera que no tengo por qué te sentir ningún complejo, ni me siento nada. ¿no? Otros, otros dicen que no es que escribimos en las lenguas del enemigo. Señores, ahí es. cualquier persona que se crea mínimamente culta no puede hablar de enemigos culturales. Ninguna cultura puede ser enemiga de otra. Lo que tenemos que hacer es procurar conocer al otro para saber qué es lo que podemos hacer al fin. Conocerle y, y, y nada más, pero considerarle enemigo solamente porque pues me parece pues una postura de personas poco, digamos, poco inteligentes. Ilustres escritores africanos, por ejemplo, Wallace Oyinca, por ejemplo, el propio Chino Achebe, John Piper Clark, por decir un montón, bueno, francófonos como Amadou Kuruma, como Sonila Butansi, etcétera, etcétera, escriben en, bueno, en, en en el ámbito lusófono, ocurre exactamente lo mismo, Paulina Chisiane, etcétera, etcétera. Esos no están escribiendo, en, por ejemplo, en el portugués de Camões, no están escribiendo en el francés que se habla en París. No están escribiendo en el inglés de Oxford o de, o, de, o, de, o de Manchester. Están escribiendo en el inglés que se habla en, en, fin, en los puertos de lagos. Están escribiendo en el francés que se habla en Avillán, corrientemente, o en Kinshasa, donde he estado en los dos sitios, en Libreville. De manera que... Y, y, el, en el, en el, y nosotros luego... Es el francés, el inglés... O el español o el portugués que entiende cualquier persona de la calle. Luego, no estamos haciendo un academicismo, y una, no, no, estamos escribiendo porque esas lenguas las hemos transformado, las hemos vivificado para que sirvan a nuestros propios intereses como africanos. Luego, es una razón, y además, esas lenguas nos proyectan hacia la universalidad, porque yo no conozco a nadie. Que de esos que dicen que, ta, que vaya a hablar a la ONU, pues no sé, en Wolof o en Fang. No conozco a ninguno. Todos van a hablar en francés, en inglés, en español. Y sin embargo, cuando están en su país, están diciendo que no hay que la leer. Señores, por favor, seamos coherentes. Es lo único que pido. Esas lenguas que sirven para nuestros intereses, que son nuestras y nos proyectan hacia la universalidad, no veo por qué tenemos que prescindir de ellas. Y en cuanto al tercer tema, que es casi en fin, similar al, al anterior, eh, yo no sé por qué tenemos que eh, poner el acento en qué lengua se escribe. La obligación del escritor es escribir. Da igual en la lengua en que escriba, pero claro, tenemos que tener en cuenta también al escribir que nos dirigimos a un público. Nadie escribe para escribir y después meter lo escrito en el cajón de su mesa para que no lo lea nadie. De alguna manera todos esperamos la mayor difusión posible a lo, nuestro pensamiento, a lo que escribimos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se da? ¿Cómo se va a producir esa mayor difusión? Pues, evidentemente, es una lengua que conozca la mayor parte de la gente a la que quieras dirigirte. Entonces, si yo escribiera en FAN, por ejemplo, pues, evidentemente, tengo un horizonte máximo de 3, 4 millones de personas. Y de esas 3, 4 millones de personas, ¿quiénes saben? Bueno, ¿quién es en español? Pues, bueno, el, el, el FAN tiene siete eh, formas dialectales. Hasta que no se unifiquen, ¿no? y no, ese ejercicio no se ha hecho, no lo han hecho ni los políticos, que son los que tienen que hacer la política lingüística, ni los filólogos, que los hay, en Camerún, en Gabón, no, lo han hecho, no, no, no han unificado eso. Yo no soy ni filólogo ni político. Entonces, ¿por qué me van a poner a mí sobre mi cabeza la responsabilidad de normativizar el FAN? Porque si yo soy FAN, untumu, pero hay FAN, okak, hay fan BULU, hay fan hay fan etcétera, etcétera. Si yo escribiera en fan, a ver cuántos fan me van a leer, señores. O tengo que dejar de escribir hasta que en el siglo 35 los políticos y los lingüistas se pongan la, a, a, a unificar, al fin a, a normativizar la lengua fan. Yo creo que nadie con un poco de cabeza me puede a mí o a ningún otro pedir eso. Luego, tengo la obligación de escribir en, el, en la lengua, en el instrumento que tengo en mi mano para poder expresar ese pensamiento, esos sentimientos, que siempre serán africanos, pero es el instrumento que tengo hoy. Y una última cuestión que me parece a mí que olvidan los que dicen eso cuya obra conozco y admiro. El diablo en la cruz es una novela maravillosa. Pero, a mí siempre me surge la duda, cuando Ngugi y otros dicen esas cosas, escri 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 escribir en Kikuyu, escribir en Wolof, escribir en Fang, etc., etc., que hay, eh, si no recuerdo mal, cerca de 3.000 lenguas diferentes en África. Mira que cuando se habla de esas cosas y dicen escribir en Kikuyu, luego tienen que escribir, luego para ser escritor hay que escribir, pero resulta que las lenguas nativas, esas tres mil y pico lenguas nativas africanas, ninguna es, eh, tiene una grafía, todas son ágrafas. Luego la escritura es una importación colonial. Luego, ahí veo una contradicción. ¿Cómo se me puede decir hablar, escribir en Wolof si el Wolof es una lengua, no es, es lengua grafa? Luego, ellos mismos están, digamos, manifestando sus propias carencias intelectuales, su falta de reflexión antes de hacer planteamientos estridentes. Y yo no estoy, evidentemente, en esas corrientes. Bueno, la pregunta que yo te voy a hacer ahora, seguro que te la han hecho mil veces, pero no importa, te la vuelvo a hacer. Cuando en 2004 yo te invité a continuar la, la antología de la literatura de Guinea Ecuatorial que habías hecho con Barengón. Eh, yo llegué allí y habían pasado ya 25 años desde que la hiciste y pensaba, o veintitantos años después, la, desde que salió después, sí que habían pasado 25 años y pensé que había que seguir escribiendo la literatura de Guinea Ecuatorial, entonces te invité a participar, pero estabas escribiendo el metro. Y entonces a mí el metro se me, se me cruzó por delante, y, no, eh, y esta antología pues la hicimos entre en Barengo y yo con, con toda tu herencia, porque todos los capítulos centrales están ahí, el reconocimiento a tu obra. Pero entonces, como digo, fue el metro el que se cruzó por delante, pero, eh, es, y mucha gente considera que el metro es la tercera parte de esa trilogía que has desmentido hasta la saciedad que lo sea, porque tiene las dos primeras, las tinieblas o los poderes de la tempestad, tienen como una continuidad. ¿no? Y esa tercera parte que falta, ya eh, vas... Eh, ¿Va a ser parte de, del legado que continúes? O, ¿O qué estás escribiendo ahora? Si, te, si, si es más, más sencillo. Vamos ¿Cómo? a ver. No no, no, no. Puedo contestar con claridad, absoluta claridad, a, a, a esas cuestiones. Vamos a ver. Eh, cometí el error, y lo digo aquí públicamente, de declararle a una profesora visitó mi casa no sé creo que en 2000, 1999 o por ahí una profesora de la Universidad de California que me hizo una entrevista que se publicó en Estados Unidos cometí el error de decir que las tinieblas de tu memoria negra y los poderes de la tempestad formarían serían las dos primeras partes de una trilogía. Fue un error porque yo creo yo creía en aquel momento que bueno mi tercera novela sería esa tercera parte de la trilogía pero desde entonces han pasado veintitantos años y no aparece la tercera parte de la trilogía y todo, claro, todo el mundo me pregunta todo el mundo me pregunta efectivamente me lo han preguntado centenares de veces y algunos como tú bien acabas de decir, creen que el Metro, al ser, al ser, digamos, otra novela, creen que es la tercera parte de la trilogía. Pero yo creo que simplemente con leer la solapa del, del Metro, se ve claramente que no tiene nada que ver con las, do, las dos primeras. Luego, no es la tercera parte, no tiene ni temática, ni de ninguna buena manera tiene nada que ver, con las otras con las otras dos luego no puede ser la tercera parte de la trilogía incluso gente que vamos que ha escrito alguna crítica y tal pues se no, ve que no han, se han dado cuenta de eso yo, yo lo he, he leído pero como siempre he dicho mi trabajo no es criticar a los críticos los críticos que hagan lo que digan lo que quieran y yo sigo mi trabajo ¿No era que Claramente el metro no forma parte de esa trilogía. Es una idea, como te dije, que se me cruzó por el camino. La aproveché el momento para escribirla y ya está. ¿Cuándo? la, pre la, la pregunta que la, la respuesta que todo el mundo espera. ¿Cuándo será la tercera parte de la trilogía? Pues no lo sé. No lo sé porque para escribir escribir es una especie de obsesión. Pero cualquier escritor estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. Es una especie de obsesión. Y para, eh, para que llegue ese momento, pues tienen que darse una serie de circunstancias que en mi caso no se han dado para que escriba esa tercera trilogía. Desde entonces he escrito otras cosas. Pero aún no, es, no me ha llegado el momento adecuado, que no sé cuándo llegará, por eso insisto que no lo sé para que pueda centrarme en la, parte, en la tercera parte de la trilogía. algunos incluso me han preguntado o oh, han escrito que a lo mejor estoy esperando algún desenlace especial en guinea Ecuatorial. no, yo no estoy esperando nada. yo no estoy esperando nada. estoy esperando simplemente que yo mismo bueno, que se den. digamos esa. digamos no sé. Esa, ese, 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 ese momento. Eh, eh, que las constelaciones se unan para que pueda producir esa obra. Nada más. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Pues escribiendo un libro de relatos que tenía que haber salido eh, para la feria del libro de, de mayo, mayo junio, pero como uno tiene 40.000 obligaciones, pues tampoco puede estar dedicado todo el día a escribir. Pues hay que otras cosas, familia. Fin, las dificilísimas condiciones en que eh, se desarrolla la vida de un, bueno, de, 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 bueno, por lo menos la mía, en este país, etcétera, etcétera. Claro, que no tengo todo el tiempo del mundo para escribir, tengo que ocuparme de otras mil cosas para poder ir sobreviviendo y el día a día, etcétera, etcétera. Y ahora, y eh, por eso ese libro no lo terminé a tiempo para la feria del libro, espero terminarlo a tiempo para que salga en octubre, que es lo que el editor, digamos hemos hablado, que ya que no pudo salir en en fin en mayo junio, pues que a ver si puede publicarlo para octubre, que según el editor también es buena época para vender libros. Así que y es un libro de relatos y tengo ya prácticamente todo lo, pues estoy en el digamos en el último, el último relato del, de ese, de ese libro que se titula a ver si me acuerdo. Eh, los, eh, Lía, mi secretaria, ¿Eh? eh, exactamente, la siembra estéril. Mi hija lo sabe mejor que yo. El, el libro se titula La siembra estéril. Puedo anunciar ya el título porque si no pasa nada especial en octubre puede estar en la calle. Pero, y estoy en el último, en las últimas páginas del último relato de, esa, de ese libro. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Sí, sí, sí. por el anticipo. Eh, me han eh, pedido que se abra un pequeño sí. coloquio porque hay gente en el público que quiere participar y allí hay una mano levantada. Está mi queridísimo amigo eh, Ramón Casal, de tantas cosas que tanto ha de Donato. Sí, pero en fin, pues vamos a ser, vamos a ser eh, breves porque habrá alguien más que quiera decir cosas. Nadie como Donato ha explicado en la época de Matera Reservada lo que ocurrió en Guinea. Nadie. Hay un libro de la introducción a la historia de Feca Negra que yo tuve el honor de hacer el prólogo, número 1748 de, de África Austral, que lo explico porque lo aprendí de Donato. Allí. El voto pro español se divide. El retrógado Carrero Blanco quería un señor, Bonifacio Hondo, que no tenía la talla, mientras que alguien más inteligente y con vista de futuro, como era el ministro de Asuntos Exteriores Castilla, quería otra persona, más evolucionada, como era Tanás Ondongo. El voto español se dividió. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que el menos español, el que menos convenía, que era Macías, que había cambiado el apellido, pues llegar a ser presidente. Claro, aquello fue una tragedia. Llegó hasta a quitar a una locutora muy buena guineana porque hablaba un perfecto castellano, no le gustaba, hizo cosas caóticas, no vamos a hablar. En ningún periódico español era capaz de explicar eso, hasta que en Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, Donato lo explicó con su mano maestra. Y ese congreso que ha dicho en el 83 fue el renacimiento del africanismo en el Colegio África, cuando estaba en el puente de los franceses, del cual él fue un magnífico subdirector, cesado muy injustamente, como bueno, pasa en esta vida, y donde se resucitó un africanismo querido seguro a Clavel, donde yo he hecho, no sé, 500 actos, otros han hecho miles, y se ha hecho un esfuerzo muy grande. Y entonces termino con una anécdota simpática y muy divertida de Donato. Nadie como Donato, que está aquí, claro, desde 1964, conoce los, las virtudes y defectos de los españoles. Y entonces, pues, los españoles, ¿qué hacían con aquellas eh, matrículas del, del franquismo? PMM, Parque Móvil Ministerial. Y decían, para mi mujer, para llevar a la mujer, hacer la compra, hacer la... Entonces, se da el golpe de Estado en Guinea de Obian contra su tío Macías, Macías en Guema, Obian en Guema, y... Eh, ponen una matrícula, CMS, Consejo Militar Supremo, también lo cuenta graciosísimamente mi querido Donato. Y entonces, claro, con tan buen humor que tienen los guineanos heredados de España y aprendidos del antifranquismo a, a de esa manera, pues ¿qué ocurre? Que ellos interpretan que como ambos eran del clan Mongomo, pues dicen CMS, con Mongomo seguimos. Es decir, <laughs> inteligencia, habilidad y simpatía. Creo que a Donato, los españoles del africanismo, le debemos mucho. Hemos aprendido mucho de él, hemos compartido mucho con él y lo hemos pasado muy bien con él. Muy bien, pues. No sé si hay alguna otra intervención. Eh, buenas tardes, Donato. En primer lugar, hoy no he pegado ojo for, porque vi tu presentación. Digo, no voy a dormir. Hay un, una parte de mi poema, como si no hubiera un mañana, que dice: <coughs> Si no hubiera un mañana, me gustaría eh, que. Eh, si no hubiera un mañana, asómate por la ventana y envíame una, una foto del alba a las seis de la madrugada. Yo te lo iba a enviar, pero no sabía por dónde enviártelo. Si por WhatsApp, no, no, no lo sé. Y, y, y su, sonaba aunque tú no lo sepas en la alarma y, y, yo digo, y yo digo, vaya, suena aunque tú no lo sepas en mi alarma, yo que te quería enviar, como no dormí nada, yo te quería enviar el alba y quiero hacerle un regalo a un amigo mío que estuvo ayudando a África, que es ingeniero de, de pozos y estuvo ayudando en Guinea Ecuatorial tal, eh, eh, como estuvo en África, en Guinea, en Angola, le quiero enviar un libro que, que tú me digas eh, cuál le dedico, se lo quiero comprar y se lo quiero regalar para decirle, yo conocí a Donato y fue un honor conocerle, porque entrar a una biblioteca y ver un libro como No me cuente su vida de Luis García Montero, como el segundo círculo de Ernesto, eh, y decir mentalmente, yo a estos autores le he conocido, será un placer. Decir, mira Luis, porque se llaman Luis, mira Luis, yo conocí a Donato y te lo regalo porque tú ayudas a África, tú ayudases a esa Guinea Ecuatorial a que, a, a que tenga aguas y, y esto, y es un placer haberte conocido. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, un, un, un segundo, un segundo, un segundo, por favor. Bueno, eh, quiero agradecer eh, la intervención de de mi buen amigo Juan Manuel Riesgo, porque efectivamente nos conocemos hace muchísimos años. Cuando yo fui director adjunto del Colegio África, eh, eh, bueno, colaboró en fin, lealmente con, con, con nosotros y él es testigo de que la Asociación de Africanistas, la Asociación Española de Africanistas, que preside eh, mi querido amigo Mbuji Kabunda, salió de mi agenda. Y fue una de las primeras personas que contacté para poder montar esa Asociación Española de Africanistas, con Carlos Caranchi, Gerardo González Calvo y algunos otros. Carlos González Echegaray, que no se me olvide. En fin, y así se montó la Asociación Española de Africanistas de la que yo, aunque la fundé yo, puedo decirlo así, aquí hay un testigo, pero nunca ha sido miembro. Bien, así que muchas gracias por por fin por tu cariño Juan Manuel entonces el bueno luego le doy mi email así me manda el poema y, y luego me re, qué libro recomendar pues no sé ¿Cuál? las tinieblas ¿no? las de tu memoria negra por ejemplo ya está. Y muchas gracias. Y allí había una última palabra por allí. Ah, a todos. Sí, buenas tardes, Donato. Eh, felicidades por tu premio. Respecto a lo que acaba de decir el, este señor africanista sobre que usted eh, sería el detonante para que la materia reservada se hubiera establecido en España, eh, usted mismo en su libro reconoce eh, no, ¿no cree usted que una persona como Adolfo Bicó, protagonista de la historia de Guinea Ecuatorial como con, con Monalige, presente en la ONU cuando se discutía la cuestión de Guinea, no, no cree usted que una persona tan directa en los acontecimientos eh, se la podría considerar también eh, pareja como usted en, en, ese, en esa. En esa, en, en esa exclusividad de haber puesto eh, blanco sobre negro lo que pasaba en Guinea. Y por, por otra parte, usted en su libro dice, eh, se atribuye usted a haber sido el detonante de la materia reservada. Pero un poco más adelante también dice que Macías eh, conocía perfectamente, incluso había leído el libro que usted había sacado, conocía su, su pseudónimo y sin embargo... No, no procedió a hacer una represión a su familia. ¿Usted qué quería, qué quería decir con eso, visto que parece que Macías es una especie de ¿no? de coco, ¿no? De chivo expi expiatorio y de eso. ¿Cómo Macías, conociendo que usted era la persona que estaba escribiendo en ese sentido, ¿eh? cómo y por qué cree usted que no procedió a, a, a reprimir a su familia? Muchas gracias es que me exige que yo conteste cosas que no puedo contestar, porque yo no soy, yo no soy Macías. Yo no soy Macías, yo no, ni puedo estar, ni nunca estuve en la cabeza de ese señor. De manera que hay cosas que yo no puedo responder. Pero en cualquier caso, eh, sobre Adolfo Bico, no tengo nada que decir. Cada uno hace su obra y, bueno, y el público... Pues la acepta, no la acepta, la acepta más, la acepta menos, yo no tengo nada que decir. Yo siempre, y creo que aquí en esta sala hay españoles y guineanos que lo saben muy bien, defendí y defiendo la libertad de expresión, incluso cuando me puede costar la vida. En esta sala hay españoles que lo saben y en esta sala hay guineanos que lo saben. Luego no estoy. Exagerando. Pero cada uno es libre de escribir lo que quiera. Será el público, en cualquier caso, el que establezca los baremos, establezca, a fin, las etiquetas, todas esas cosas que no están en mis manos eh, poner, ponerlas. No soy yo. De manera que Adolfo Vico o cualquier otro autor guineano, pues, pues, parece bien el criterio que se que establezca el público o cada lector, me parece perfecto, no tengo nada que decir sobre eso. ¿Qué es lo que dije en mi libro exactamente? Creo que se refiere, si no me recuerdo mal, porque tengo varios libros, se refiere a Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, a la última edición. Yo no digo en el libro que fuera yo el detonante de la materia reservada, eso no está ahí. Lo que digo exactamente es que una serie de artículos que escribí bajo seudónimo en el diario ABC en los años 71 aproximadamente, bueno, perdón, 70 aproximadamente porque lo escribí en el verano del 69 y se publicaron entre finales del 69 y los primeros meses del año 1970, quizás vuelva a leerlo y verá esa palabra ahí, quizás estuviesen entre los pretextos para declarar la materia reservada. Eso es lo que digo exactamente. Bien. Cuando me pregunta por qué Macías no... Eso está en el, si no recuerdo mal, en el prólogo del libro. De mi libro de Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial en la segunda edición. Estoy diciendo exactamente lo siguiente. Cuando me planteé escribir Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial in, en 1976, inmediatamente después de levantarse la materia reservada, yo no sabía muchas cosas sobre Guinea. Entre otras cosas porque. Yo no estaba en Guinea, los archivos en Guinea habían, estaban, en fin, habían sido destruidos, aún vivía Macías en 1976. No se podía ir a Guinea, los archivos estaban siendo destruidos, etc. Los archivos españoles estaban bajo siete llaves, acá y cá cerrados, acá y canto, como saben historiadores prestigiosos como Juan Manuel Riesgo, o sea que no estoy inventando nada. Entonces tenía que hacer un trabajo de campo. Por ejemplo, entrevistando a muchísimos que entonces vivían aquí, y en, aquí en Madrid, entre, a muchísimos pro, protagonistas del, de la conferencia constitucional. Andrés Mosés en Bada, Justino en fin un montón de gente, desgraciadamente ya han muerto, pero en ese momento vivían y vivían aquí en Madrid. Y muchos de ellos me decían que no merecía la pena. Escribir sobre eso, que no me metiera en esos berenjenales, porque Macías podía eh, quemar mi pueblo, matar a mi familia, etcétera, etcétera. Yo reflexionando sobre eso, me dije que si Macías, si yo por escribir un libro o un artículo o lo que fuera, Macías mata a mi familia, yo no podía considerarme responsable de eso. Y seguí escribiendo artículos y libros. Y salió Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial en vida de mafias y los primeros periodistas que fueron a Guinea, entre ellos Manu Leguineche, que desgraciadamente ha muerto, pero Manu me contó, porque fue amigo mío, y otros, como otros que fueron a Guinea, está creo que Rafa Fraguas y algún otro, que son amigos y sigo en contacto con ellos. Pero fue concretamente Manu Leguineche, y eso lo que digo en el libro, el que me contó que habían cuando llegaron a Mungo, a San Ion, al pueblo de Macías encontraron un ejemplar de historia y tragedia en la casa de Macías. Eso es lo que digo en el libro porque eso, así es como me llegó esa información. Ahora, ¿por qué Macías no quemó mi pueblo? Ah, pues yo no soy Macías para contestar a eso. ¿Por qué Macías no mató a mi familia? Pues, yo no soy Macías para contestar a eso. Nada más. Algunos intentaron disuadirme, por la razón que fuera, no voy a juzgarles, pero por la razón que fuera, algunos intentaron disuadirme para que no escribiera ese libro. Y yo pensé que no tenía que hacerles caso, tenía, lo que tenía que hacer era escribir el libro. Y lo escribí, que Maciel lo leyera y algunos lo encontraron en su casa cuando fue del golpe del Estado. Pues muy bien, gracias a Dios, no mató a mi padre, ni a mi madre, ni quemó mi pueblo. ¿Por qué no lo hizo? Pues no lo sé, yo no soy Macías, ni hablé jamás con él. O sea que, así como con otros sí he hablado y los conozco, y puedo más o menos prever sus reacciones, a Macías jamás le vi en mi vida. De manera que eso no puedo responderlo. Vale, había... Sí, sí. Eh... Aquí, aquí, aquí. Bueno. Sí, sí. Eh, buenas, Donato. Eh, vengo de nuestro país ¿Perdón? salgo de, de nuestro país de sí, sí. ecuatorial y hay una coincidencia entre su apellido y mi apellido pero lo escribimos diferente, usted pone una D, vitiyogo y yo lo escribo en nuestra lengua viva hay una pregunta, ¿por qué lo hacemos usted y yo? segunda pregunta, señor Donato ¿qué piensa usted de sus obras hoy? en Guinea Ecuatorial. Hace poco un periodista español preguntó a nuestro presidente, perdón. Hace poco un periodista español preguntó a nuestro presidente, Obiang, ¿qué piensa después de dejar la presidencia? Le respondió como quiso responderle. Cambio la pregunta, lo lanzo a usted. Hoy, donato, Guinea Ecuatorial, sus obras, ¿qué piensa en ellas o oh, de ellas? En Guinea Ecuatorial? ¿Son aceptadas o no? ¿Son asimiladas o no? ¿O algún día, o algún día, que Dios lo permita, un, un acto como este, podía haber en Guinea Ecuatorial? Ah, es que no le había entendido, por eso no sabía, que, pero ah, me lo ha aclarado con las últimas palabras. Bien, eh, usted mismo al pronunciar nuestro común apellido, ¿Eh? me ha dado la clave de la respuesta, porque veo que usted es coca, yo soy un tumbo. Insisto, hasta que no se haga esa normativización lingüística, se seguirá siempre habiendo esas diferencias, digamos, gráficas. ¿Me entiende, no? Porque yo lo escribo en entumo y usted me acaba, por lo, tal como lo ha pronunciado, me indica que usted es Ocacaca. Pasa lo mismo con el apellido, uno pone una a otra, quitan la O. ¿Por qué? Porque bueno, No pasa en Camerún. Eh, bueno, eh, por ejemplo, eh, un cogo, eh, un cogo, un co, un co, un co, uno pone un cogo, otros pone un coa, pero es el mismo apellido. Los que somos fan lo sabemos. En Gabón, bueno, los francófonos escriben muchos de nuestros nombres o de muchas de, nu de nuestras palabras de una forma diferente, con pues la grafía francesa, tal como sonaría en francés, o le suena mejor en francés, esas cosas ocurren. Pero ¿por qué voy a ser yo responsable de eso? Yo no soy lingüista, insisto, y soy político para que, eh, decir que hay una comisión eh, que, que haga una... Normativación lingüística que tiene que hacerse, pero no soy yo quien para hacerlo, ni, ni está en mis manos a hacer, a, a, a ordenarlo. De manera que, y no tiene que ser solamente en Guinea Ecuatorial, que solamente tenemos dos de las siete formas dialectales de FAN. Hay que hacerla en el conjunto del, fin, llamémosle así genéricamente, del país FAN. Con los cameruneses, con los gaboneses, etcétera, etcétera. Hay, hay fan en Congo, eh, en Congo, en la República Democrática de Congo, hay fan en la República Centroafricana. O sea que es un trabajo que te, se tiene que hacer, pero yo no soy responsable de hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que pienso sobre eh, mi obra? Pues mi obra está ahí. Es una pregunta que yo no, no me corresponde a mí responder. Corresponde pues a otros, a los que tienen el poder político de saber qué hacer con mi obra. Eh, Puedo hacer una pequeñísima sí, sí, sí. intervención sobre la, la repercusión de su obra. Cuando en Guinea Ecuatorial hicimos un proyecto que se llamaba Un libro al mes. Cuando empezamos con un libro al mes, eh, la primera vez que lo hicimos había cinco espectadores, cinco personas. El proyecto consistía en que se repartieran que se presentaran libros escritos por guineoecuatorianos o que hablaran de Guinea Ecuatorial, como digo, y después repartirlos a, a quien estuviera presente. Como digo, la primera vez había cinco personas. Cuando presentamos el metro de Donato, el metro lo presentamos en 2007, en febrero yo creo, de 2007, eh, teníamos un salón de actos con 300 asientos. Y llevábamos 300 ejemplares porque no podíamos llevar más. Venían en un contenedor. Tuvimos que cerrar la puerta porque ya no cabía gente. Se llenaron las 300 plazas y ese día nos rompieron las puertas del centro cultural porque quería todo el mundo tener el metro. Se había difundido el boca a boca. Sabían que se repartía el metro y acabaron con las puertas del centro cultural. No teníamos más ejemplares. Tuvimos que pedir más ejemplares. Yo creo que la obra de Donato en Dongo en Guinea Ecuatorial está, es perfectamente conocida, está muy difundida y todo el mundo lo conoce. Solo faltaría, vamos. Bueno, yo creo que ya se ha respondido. Ahora, que no aparezca en la televisión, que no aparezca en el currículum académico, en fin, escolares, eso ya no es cosa mía. Pregúnteselo a los gestores de la cosa cultural de Guinea Ecuatorial. Gracias. ¿Y hay otra pregunta por allí? Pues... Primero, agradecerte por ese gran legado que nos has dejado. De verdad, estamos muy contentos, sobre todo Guinea Ecuatorial, África en general. Estamos muy, muy, muy contentos por este legado, de tenerte que, como el gran icono del mundo de la literatura. De verdad, es de agradecer. Y lo que quiero preguntarte es que, no preguntar, es un consejo que nos des un consejo para nosotros los jóvenes que queremos emprender ese camino, ya que sabemos que es un camino tan difícil, <laughs> tan difícil, a ver qué consejos nos puede dar para al menos alcanzar nuestros objetivos. Muchas gracias. Pues mi nombre es Jimena, mi nombre es Jimena, soy aprendiz ya que también me gusta el mundo de la literatura, estoy ahora también escribiendo un libro <laughs> y me interesa mucho y tener grandes iconos así en nuestro país es de agradecer y de verdad estoy muy emocionada y contenta, pues aquí va. <laughs> Hombre, consejos yo no suelo dar. ¿Por qué? Porque lo, una vez, o las pocas veces que me entrevistó la televisión guineana en Guinea Ecuatorial, eh, creo que fue Santiago Ngua el que me entrevistó. Me, ahora un gran jarifalte del partido, de, de aquel, ¿no? Bien, y yo le contesté que yo no solo dar consejos. ¿Por qué? Porque con el... el, el el consejo compromete al consejero y al aconsejado. Si no hace caso del consejo, ¿qué? ¿para qué pide consejo? En fin. Por eso, después me enteré de que le habían dicho a esa, alguien, no, alguien, le había dicho a Santiago Nguá que me hiciera esa pregunta, porque a lo mejor tenían la intención de nombrarme consejero. <laughs> <laughs> de manera que, como ya dije que no solo dar consejos, pues ya no me nombraron consejero. Bien, lo único que puedo decir en el caso de, de los que quieren, como he dicho, como en el Centro Cultural Hispano-Guineano, la mayoría de los escritores hoy en día conocidos y reconocidos, Juan Tomás Ávila Laurel, Maximiliano Oncog, etcétera, vinieron a mi despacho a, decir, a preguntarme eso mismo. Yo solamente les dije que primero para tener en fin, una cierta seguridad en lo que uno va a hacer o quiere hacer, tiene que tener claro uno, dominar la lengua, porque la escritura no es más que otra forma, otro medio de comunicación, porque si Estamos utilizando palabras, como muchas veces ocurre en el español que se habla en Guinea Ecuatorial, que no es porque sea un modismo, sino que es porque está mal empleada. Una cosa diferente es uno hay un morismos y hay la utilización errónea, equivocada de una palabra. Entonces hay que tener claro el, el, el idioma la lengua en la que va a ser nuestro instrumento de trabajo si no la conocemos pues evidentemente no vamos a comunicar no vamos a poder comunicar al lector lo que, lo que queremos decirle porque si no sabemos decírselo pues el lector no tiene la culpa de que no sepamos decírselo eso en primer lugar luego hace falta primero un cierto no diré dominio pero sí un cierto conocimiento una cierta solidez, en la, en la lengua, en su estructura, en, su, en el léxico, etcétera, etcétera. Luego, hace falta, por, en mi, en, por lo menos en mi caso, que sepamos a, qué es lo que queremos decir. Porque escribir por escribir, yo nunca he entendido, porque además en nuestro contexto africano, el arte no existe, eso del arte por el arte. Lo he escrito y creo que un a estará de acuerdo conmigo. Y lo he escrito muchas veces, lo he declarado muchas veces. Escribir, o sea, poner palabras bonitas detrás de otra palabra bonita para que suene y quede bonito, eso no, no, entra, no forma parte de nuestra concepción de la cultura. Luego, escribir por escribir, pues por eso hay que saber a quién quieres dirigirte. Si quieres dirigirte a un público europeo que les gusta lo bonito y las, no, no, en fin, los, las cosas bonitas, perfecto, muy bien, es una opción legítima. Pero si quieres dirigirte a un público tuyo, pues tienes que ofrecerle algo. Algo que le estimule, que, en fin. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de asumir el papel que tenían antes de la colonización eh, los llamados griots. ¿no? Ese es nuestro papel actual, los, los escritores. Sugerir, no imponer, porque no tenemos poder para imponer nada, ni siquiera vocación para imponer nada. Pero sugerir las transformaciones que anhela la sociedad. Yo creo que ese es nuestro papel. Hacer eso. Que es, además, que no es solamente nuestro africano. En África lo vivimos con mayor angustia, porque existe mayor necesidad. Pero eso se ha hecho en, otras, en otros ámbitos culturales. Pensemos en que Barack Obama no hubiera llegado nunca a ser presidente de Estados Unidos sin escritores como Richard Reich, por ejemplo, como James Baldwin, como Ralph Ellison. Sí, se habla mucho de Martin Luther King, la política, pero eso lo empezaron escritores, con nombres y apellidos, y sus libros están en las bibliotecas. Pensemos en que el, no, el racismo no hubiera terminado jamás en Sudáfrica sin escritores como en Panfalele y otros muchísimos. No voy a citar ahora todo el no para hacer la historia de la literatura africana, pero en fin, sin, sin los escritores sudafricanos el racismo no hubiera terminado nunca en sudáfrica. y así podría poner un montón de ejemplos, incluso en el mundo de los blancos para entendernos. novelas de john steinbeck, por ejemplo, revolucionaron, bueno, hicieron mejorar, transformar de una manera radical, pues, las condiciones de vida en estados unidos, por ejemplo. Lo mismo ha ocurrido en Francia, con Emile Zola, con Víctor Hugo y otros. O sea, de manera que tenemos la obligación de hacer eso. Y luego, saber, obviamente, que este no es un camino de rosas. No todos podemos aspirar a ser Vargas Llosa. De manera, de manera que vamos a tomarlo con paciencia, procurar hacerlo bien y entonces habrá posiblemente una obra sólida. Gracias, Donato. Hay, hay, hay una última pregunta, eh, ya porque eh, nos hemos pasado de la hora. Eh, cerramos con, con ella y te damos las gracias. Mm -hmm. Soy Pilar Udón, soy hija de esclavo en Guinea Ecuatorial. Eh, desde aquí, bueno, yo he nacido aquí. Eh, pertenezco a la organización o colaboro con la Organización Panafricana Española y Derechos Humanos. Eh, gracias al decenio internacional afro-afrodescendiente 2015-2024, aquí en esta sala hemos, dado, hemos venido a rendir honores a otro ancestro brillante, ilustre, como Juan Latino. Gracias, señor Montero, por darnos este espacio en ese instante. Y para mí es un orgullo grandísimo, enorme, verle a usted aquí, ahora, en titulares y en mayúsculas, entregar un legado en la caja de las letras. Sí, señor, se lo tengo que agradecer al Instituto de Cervantes y a Casa África. ¿Por qué motivo? Porque el decenio internacional afroafrodescendiente, como lo, pro, lo proclamó eh, la ONU, hasta el, desde el 2015 al 2024, ¿qué es lo que han hecho nuestros organismos? que se supone que era para reparar los daños causados a, a la ciudadanía africana durante siglos. Eh, lo único que se han dedicado a hacer son estadísticas. Yo no encuentro nada espectacular que hayan hecho nuestros dirigentes políticos por resaltar. Y por, y, por, y, y por dar a conocer y visibilizar todo el potencial que hay en este país, que hay gente catedrática, que hay, hay, hay ¿cómo se llama? médicos, y hay un montón de gente con una preparación enorme y no se les ve por ninguna parte, con lo cual para mí mi gran felicitación, señor Montero. Eh, el director, perdón, no sé cómo se llama, segura, el señor Segura de Casa África. José se lo agradezco señor. enormemente que hayan dedicado este honor al señor Donato por entregar un legado en la caja de las letras, puesto que nosotros no acabamos de llegar, ya estábamos. Y no hemos hecho solamente historia, sino, como está visto, también la hemos escrito y pertenecemos a esta sociedad y a la cultura de esta sociedad. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y a ustedes por acompañarnos. Gracias.